Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, ya listos para la sesión de este día. Buenas noches, sí, ya listos. Bueno, eh, primero que nada les recuerdo, ¿verdad? Que eh, hoy estamos en semana normal, el curso es de lunes a jueves. No se vayan a conectar el viernes, ¿verdad? Porque no vamos a estar. Así que les recuerdo eso. Y <coughs> vamos a iniciar un, un nuevo tema. Les mandé un archivo en el WhatsApp. Es una hoja de Excel. Eh, ahí ustedes, pues lo ven y Vamos a tocar un tema bastante interesante, miren. Y a la misma vez es un poco amplio, ¿verdad? En ese sentido, el tema es el macro, se llama macro, ¿verdad? Introducción a las macros. Esto en Excel, digamos que relativamente se puede hacer de dos maneras, una macro. Una macro se puede hacer grabada y el Excel te escribe el código, ¿verdad? Nosotros solo eh, hacemos las acciones. Las acciones o los procesos y él va escribiendo el código. Y la otra es haciendo una programación, haciendo uso de, eh, de lenguaje de programación. Es el famoso Visual Basic para aplicaciones de Excel, ¿verdad? Entonces, eh, acá es un mundo, ¿verdad? Lo, es un mundo lo que es la programación. Y pues ahora déjeme decirles de que antes el Excel. Eh, las macros eran solo para ocuparlas en versión de, de computadora escritorio, ¿verdad? Y no se podían ocupar en la web. Recuerden de que nosotros tenemos la aplicación de Excel en el escritorio, en la computadora, pero también ten, lo podemos tener en, en, en la web, ¿verdad? Entonces en la web no se podían, no corrían las macros. Ahora ya el Excel está actualizado y corre una cosa que se llama script, pero al final son macros. Entonces, eh, digamos que así va a estar la cuestión, ¿verdad? Se van a ir actualizando. ¿Ya han oído hablar de las macros ustedes? ¿Qué han oído de las macros? ¿Alguien puede comentar? Solamente en los teléfonos, para los videojuegos. <laughs> bueno. Este, eh, la programación realmente es un mundo bastante amplio, ¿verdad? En el que uno puede hacer varias cosas. Pero realmente es así. El Excel está hecho en Visual Basic, que es un lenguaje de programación, ¿verdad? Y él mismo te pone a la disposición que puedas hacer eso. Bueno, mira, las macros, digamos que la teoría de las macros es la siguiente. Aquí alguien dice, dice que se pueden grabar y ahorrar tiempos en tareas repetitivas, correcto. Una macro dice que en sí es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que se desee, ¿verdad? Eh, ah, repetidas veces, la misma cosa, correrla, ¿verdad? Eh, cuando se crea una macro se graban, eh, se graban los clics. Cuando digo clic, son las posiciones, ¿verdad? En Excel, recuerda que Excel es una cuadrícula. Eh, es esto, mira, Excel es una cuadrícula. Cada vez que yo le doy clic eh, dentro de Excel, o sea, por lo general, eh, me muevo o selecciono algo, ¿verdad? Entonces, eh, el punto es de que vas a tener a veces en tus cuadros de Excel tareas repetitivas que se van a hacer siempre. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, eh, no tiene mucho así como productividad. Que lo estés haciendo 50 veces diarias, ¿verdad? Hoy y mañana otras 50 y pasado otras 50 y la misma acción. Entonces haces una macro. Una macro puede ser una cosa tan sencilla como solo poner una letra en negrito o un encabezado de un campo en poner un borde y etcétera. Hasta, hasta realizar una tarea de cálculo, ¿verdad? La macro no la realiza, sino que nosotros ponemos ahí las actividades que va a hacer, ¿verdad? Entonces, acá te dejo esto para que leas lo de macros, pero eh, nosotros vamos a tener entendido que una macro puede ser grabada y la otra puede ser programada en Visual Basic. VBA, o sea, vb grande, y A, VBA, Visual Basic. Ese es el lenguaje que ocupa. Ahora, antes de comenzar a trabajar con macros, tenemos que nosotros preparar el terreno y decirle a Excel de que vamos a trabajar con macros, ¿verdad?, entonces venís, mira, y este, este es el archivo que vamos a trabajar. ¿ya? ya te voy a explicar qué vamos a hacer. El archivo, no le pongas ahorita atención, sino que eh, a esto, mira. En Excel, cuando tenés las intenciones de trabajar directamente con un macro, con un archivo como este, lo primero que tenés que hacer es ver si tenés eh, activa esta ficha la ficha de programador, ya sea que la macro la grabes o la programes, ¿verdad? Entonces lo que le tenemos que decir a Excel es, Excel, mira, yo voy a ocupar macros, así que prepárate y voy a activar el complemento de específico de él. Vaya, si ustedes no la miran la ficha de programador, entonces <coughs> es porque no la tienes activa y eh, cómo la vas a activar, vaya, mira, te vas a venir a archivo Opciones ¿ya? barra uh, personalización, ¿verdad? ¿ya? A dónde están las barras, mira. Personalización de la cinta de opciones. O sea, si te das cuenta, el, el menú programador puede llamarse en algunas versiones de Excel diseñador. Ese es un menú, así como el menú Vista y todo lo demás. Si te das cuenta, uh, cuando le decimos personalizar la cinta de opciones, las cinta de opciones son los menús. Al lado derecho, te salen los menús, mira, ahí está. ¿ve? Si te das cuenta, hay un menú que se llama dibujar que no está activo también, mira, no está activo. ¿Por qué? Porque lo que está en verde y tiene cheque está activo y lo que no, no está activo. Entonces, programador, mira, programador, la ficha completa, o sea, todo el menú con todo lo que tiene adentro está activo. Si yo le quito el cheque, lo dejo blanco, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo a Excel que no lo voy a activar. Eso lo voy a quitar y lo le, le, le voy a aceptar. Entonces, si tu compu está así... Y no ves... Casi 10 de los últimos menús, mira. ¿Qué sabe? Y no ves que dice programador o diseñador... No tienes activa esa opción de Excel. Esa ficha. Entonces lo que vas a hacer es activarla. La primera cosa es esa, activarla. ¿Cómo? Archivo. ¿verdad? Opciones de Excel. <coughs> En las opciones de Excel, te vas a venir a personalizar cinta de opciones. ¿verdad? Personalizar de cinta de opciones. Y te vas a ir a, a la que está al final. Al lado derecho. Y aquí vas a buscar la que el menú que diga programador. Y le das clic a, a la parte superior. Entonces venís y lo activás. Mira. Y le das a aceptar. Y eso te lo pone arriba. ¿verdad? Con eso activás la. Opción de eh, poder hacer macro. ¿verdad? Entonces eh, le das clic a programador o diseñador y mira lo que te va a salir. Todos los grupos para trabajar con macros. Entonces, en tu momento lo vas a activar. Una vez lo activé, ya quedó así hasta que lo desactives. Otra manera de, de llegar a eso es mira esta cosilla, ¿cómo se llama? Personalizar barra, la barra de acceso rápida. Clic, <coughs> más comandos. Mira. Vas con manos y subís a siguiente de opciones, ¿verdad? Y aquí está el programador, mira. Le das clic si no la tenés activa y la activas. En este caso, como ya la tengo activa, la voy a cancelar. Entonces, eso es lo primero. Realmente no te, no te molesta para nada si la dejas activa, ¿verdad? Entonces, vas a activar eso. ¿Estamos claros con eso? Es la primera cosa. Ahora, con esto, nosotros ya tenemos la garantía que podemos comenzar a trabajar con lo que son el mundo de las macros. Bueno, venga, si te das cuenta, acá dice que eh, tenemos que habilitar lo que es la pestaña programador o diseñador. Vaya, esa es la primera cosa. Ahora, las macros, como te decía, se pueden hacer grabadas. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Vamos a ver las macros grabadas. Una macro en el fondo, si te das cuenta, es un código de programación. Ahora, si yo elijo hacer macro grabadas, a la macro le voy a poner un nombre, ¿verdad? Y puedo yo activar la macro con un método corto. Por ejemplo, yo le puedo decir que al apretar la tecla tal, tal, A, ¿verdad? Eh, se, se activa. Esa es una O. Entro al área de macros, busco el nombre de la macro y le digo clic y le digo ejecutar, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Ahora, la macro grabada, en un momento yo la tengo que hacer, para hacerla le pongo nombre, después que le pongo nombre hago las actividades que va a hacer los pasos, digamos, quiero, quiero cuatro pasos, hago los cuatro pasos eh, y cuando termino le digo detener grabación, ¿ya? Entonces, cuando yo la quiero correr, la llamo. Por el nombre, ¿verdad? O por el método corto. La corro y hace lo mismo. Si la corro cien veces, hace lo mismo. Si la corro mil veces, hace lo mismo. Si nunca la corro, igual va a ser lo mismo, ¿verdad? La macro en sí es un archivito. Ya te voy a explicar cómo, cómo es esa, esa cuestión. Vaya, la macro en sí es un archivo. Y te voy a decir cómo está aquí la cosa. Tengo varias ventanas abiertas. Mira. Entonces la macro, si te das cuenta, acá hay varios archivos, mira. Y todas en el icono tienen algo. Ya te voy a decir qué es la diferencia. Vaya, bueno, las macros, mira. Una, un archivo normal tiene esta forma. El logo de Excel hasta ahí. Y una macro, si pones el mouse encima, tiene... Un poquito la diferencia es que tiene un como cuadernito con un símbolo de interrogación, es un, como pergamino. Eso indica que la macro está grabada dentro del de libro de Excel y además que el libro se guarda como habilitado para macros. mira entonces esa es la diferencia entre el que está al lado izquierdo, es un libro de macros, y el que está al lado derecho es un libro normal de Excel. Si vos hiciste una macro, y guardas el libro como normal de Excel, como esta forma que estoy marcando, la macro no va a funcionar. De hecho, podría ser que ni te la grabe Excel, o sea, desapareció. Solo fue la alegría de que la estuviste viendo y haciendo, verdad? Pero cuando cerraste el archivo y lo grabaste en forma normal de Excel, la macro se borró. Pero si lo salvas el libro habilitado para macros, la macro queda guardada dentro del libro. Entonces tienes que identificar esto, mira. Pones el mouse y ahí dice libro de Excel habilitado para macros. Pones el mouse en el otro y dice libro de Excel normal. Ya. Entonces si te das cuenta <coughs> eh, este tiene una pequeña diferencia. Entonces esto es bien importante porque hay gente que hace hasta los exámenes y todo con la macro y lo guarda normal. Cuando lo mandan para revisión viene eh, un archivo común, ¿verdad? Bueno, entonces, teniendo en cuenta en eso, tenemos ya claro lo que es la teoría de las macros, ¿verdad? Y sabemos de que lo vas a grabar como libro habilitado de macro. ¿Estamos? Es súper importante eso, súper, súper importante. Vaya. Eh, dice que las macros puedes eh, abrirlas en un área. Por ejemplo, acá, mira, programador, macros. Y aquí te sale el listado de las macros que hayas hecho. En este caso no hay nada. Eh, no tenemos nada, ¿verdad? Pero la macro la puedes ejecutar, ver paso a paso, modificar si sabes el código, ¿verdad? Eh, cerrar o eliminar. ¿Estamos? Bueno. Ah, la macro dice también que si apretas al F8 en Excel, ¿verdad? Al y la F8, habilitas eh, abrir de una vez. El, el cuadro del listado de macro ¿verdad? ¿dónde están? y te van a salir Va. estamos con eso venís y estos es, son los parámetros generales ¿verdad? de la macro, mira vaya y ya te dije de que eh, en Excel la macro la vas, a, la vas a llamar por el código corto o así como esto mira al F8 eh, dice aquí hay varias, son 25 y andas buscando la, la no sé qué, le das clic y la ejecutas. ¿Estamos? Entonces, eh, con esto, mira, con esto vamos a comenzar a hacer macros. Vaya, vale, entonces, la situación es esta: mira, tenemos este archivo. ¿ca? Este archivo eh, es corto, tiene eh, los campos código, cantidad, precio y total. Vaya, vale, ya sabes, el total sale de cantidad por precio, <laughs> cantidad de productos, esto porque me dice que es precio y total, entiendo que son dólares, ¿verdad? Y eh, son cuántos productos, ocho. Bueno, es un ejemplo pequeño, la idea es entenderlo. Vaya, acá tengo yo algunas fórmulas, operaciones con fórmulas. Me dicen cantidad de productos y a la par me dice que son ocho. ¿Cómo sé que son ocho? Bueno, dos clics y es la fórmula. Contará. ¿Por qué contará? Porque conté los nombres de los productos. ¿Ya? Ok. Suma de los precios. Dos clic, mira. Es la función suma. Valor máximo de venta. Dos clic. El producto más caro. Pues eso es lo que me están diciendo. Las ventas mayores, ¿vale? mira. Ahí está. Precio más bajo, mira. Precio más bajo, mira. Promedio de productos. Eh promedio a cantidad de productos sería bueno sí cuando digo productos ese, no me refiero a los nombres sino que a las cantidades ¿verdad? y total de ventas mira total de ventas mira vale si te das cuenta estas son varias operaciones cuántas son seis pero a la par me pide algunas cosas me da me dice procesos solicitados macros para los cálculos estas estas fórmulas mira esta, o sea estas cantidades que están en amarillo si las borramos Eh, hay que hacer una macro, ya sea por cada, por, por cada proceso o una macro para todos de una vez. Entonces ahí dice: ahí macro para cálculo, no te está diciendo si es una macro para todos o una por una. De ahí dice que ponga formatos a los títulos. Esto, formato a los títulos, es lo que va a pasar: es esto. Mira, ahorita te le estoy quitando formato, mira no tiene relleno ni está en negrito. Yo sé que son títulos por lo que dice. Ya formato de los títulos y me dice formato de moneda, monedas. ¿A qué? De moneda de dólar a lo que es precio y total. Ya. Bueno, entonces mira, me dan así esta cuestión, ¿verdad? Y me dicen que haga varias macros. Vamos a comenzar entonces ahora con la teoría que tenemos. Activamos la ficha programador. Clic. Nos vamos a ir por macro grabadas. Y el curso más adelante eh, se diseña un poquito de programación. Vaya. Vamos a hacer la primera macro. Lo que nos pide macro para los cálculos. Esto, mira. Es, las fórmulas que estaban acá las vamos a poner con macro. Entonces, venís. Y para grabar una macro es programador y grabar. Eh, mira, el, en el grupo código. Grabar macro. ¿Ya? Grabar macro es para activar la grabación. Vaya, cuando le dé grabar y yo mueva el mouse, él no graba los movimientos del mouse. Él graba solo acciones y procesos. Por ejemplo, si yo vengo y marco esto, esto sí lo graba. Si yo después de marcarlo, vengo y me voy a inicio. Y le digo que la letra la quiero rojo, eso sí lo graba, ¿ya? Pero si solo paseo el mouse así, no. Si le doy clic a los menús y cambio, eso no lo graba. Él va a grabar algo que agarre de alguna opción de aquí, ¿verdad? Estamos. Entonces no hay que tener miedo de marcar y todo. Ahora, los movimientos de clic en la celda esta y clic en la otra, eso sí lo graba. Estamos. Entonces las macros a veces es importante moverse de una celda hacia otra. ¿Ya? Cuando digo hacia otra es hacia adelante, atrás, abajo o arriba, ¿verdad? no importa. Y marcar no es lo mismo marcar una a marcar varias, estamos. Entonces solo graba acciones, procesos o fórmulas. ¿Ya? Movimientos no, pues. Bueno, venimos y vamos a hacer la primera macro. Ok, venimos, le, demos, le decimos así, mira. Siempre es bien importante saber dónde vas a dejar el mouse. Sí, la primera macro, fíjate bien, voy a hacer una macro solo para poner esto en letra roja. ¿Ya? Vale. Y ahorita estoy colocado, mira, siempre cuando enseño macros digo de que vas a tener que tener un lugar de reposo, una celda estática donde vas a estar y no molestas a nadie. Digamos que esa va a ser aquí, mira. F1. En F1 voy a reposar. Y ahí voy a poner el mouse. Programador. Grabar macro. Le das clic y la macro te pide un nombre. Los nombres de macros te pueden llevar números y letras. Primero va a comenzar con una letra. ¿Verdad? Y aquí le voy a poner rojo. Le voy a poner rojo. Ok. Puede ser mayúscula o minúscula. Rojo 1 se, eh, eh, se puede. Ahora, si quieres poner rojo, títulos, títulos, las macros no aceptan espacio entre nombres. Si quieres eso, puedes poner guión bajo y la segunda palabra. ¿Ya? O rojo, guión bajo, títulos. El nombre está un poco largo. Ahora, eh, no vayas a ocupar una macro con un gran nombre también. Pero siempre tu macro, el nombre, más o menos, debe hacerte referencia a lo que va a ser, ¿verdad? O rojo. Entonces yo le voy a poner aquí títulos, títulos, ¿ya? Títulos, guión bajo, rojos, ¿ya? Ahora, eh, si yo quiero, <coughs> no acepta espacios, ¿verdad? Aquí, título, no, no acepta espacios. Sí puede llevar número, pero de, la primera debe ser letra, ¿correcto? No puede llevar caracteres especiales y el nombre de las macros no puede... No le puedo poner a una macro que se llame Excel, ¿verdad? O sea, los nombres reservados de Excel no te va a dejar ponerlo. Vale. Abajo es el método corto. Por ejemplo, yo le doy clic ahí. Al apretar la T va a ser el método corto. Toda macro se va a activar así. Control mayúscula y la letra que le pongas. Control mayúscula y la letra que le pongas. ¿Estamos? Entonces venís y esta macro la vas a guardar en este libro. Aquí mira, la puedes guardar en un libro donde vas a meter todas las macros en otro libro pero siempre la macro que estés haciendo en el libro correspondiente de ahí y en la descripción pues escribís algo ¿verdad? Títulos en rojo eh, la descripción no es obligación ahí cada quien va a decir obligación sí es ponerle el nombre porque el método abreviado control mayúsculas T no porque yo la puedo correr por el nombre. En este caso, vaya, la macro lleva nombre, método abreviado, siempre va a estar en este libro y le puse una descripción. Vaya, ahorita ya si le doy a aceptar, la macro comienza a grabarse. No necesita un tiempo mínimo ni máximo. Clic. Ya comienza a grabarse. Estoy en F1. Me voy a pasar a la letra B y voy a marcar... Los títulos. Eso sí lo está grabando, el salto 15 de F a B y, y marcar. Hoy me voy a menú y pongo esto en rojo. Después de que hago eso, tengo que quitarme de ahí y llegarme a poner en una celda de reposo para no dejar marcado eso, a menos que quiera dejarlo. Como no me han dicho que lo deje marcado, me voy a mi celda de reposo. ¿Ya? Y dejo el área que trabaje libre. Ok, la macro está grabando. ¿Cómo sé que está grabando? En Excel, parte inferior, abajo izquierda, <coughs> tiene el modo de trabajo Excel listo y a la par dice se está grabando macro en este momento. Si querés parar la macro, le puedes dar clic en ese punto, en ese cuadro, o te puedes venir a programador. Eso no lo graba, ¿verdad? Y detener macro. O sea, donde le diste grabar macro, ahí mismo le diste detener cuando hayas terminado te voy a decir detener o abajo, como querrás, es lo mismo. Detener macro. Vaya, y la macro ya sé tú. ¿Dónde está la macro? Bueno, programador en grupo código en macros te va a salir el listado de las macros. Ahí está la primera vez, títulos en rojo, mira. <coughs> Vaya, hoy voy a poner los títulos en negro. Mira, títulos en negro. Voy a ejecutar la macro y va a hacer lo que vimos que hizo programador, macros o al F8 es lo mismo, y me sale la lista de macros aquí, como te digo la selecciono, como es la única, sale ya marcada, ¿verdad? y le digo ejecutar y ahí está, mira, se super ejecutó, esto es, esto es bien rápido vale, mira otra vez, títulos en negro en donde yo esté al F8 Ejecutar. ¿Verdad? Ahí está ya. Otra vez títulos en negro. Vaya, el método corto era Control Shift T. Ahí está. Ya. Control Shift T. Control Shift T. Ahí se ve un parpadeo. ¿Verdad? Las puedes ejecutar las veces que sea. La macro, venís y ahí está. Ahora, como son varias macros que vamos a hacer para que nos abunde el tiempo, te voy a enseñar a... Ver el código de la macro. Vaya, te vas a programador, te venís a macros, y aquí está, seleccionas la macro en cuestión y le decís modificar. <laughs> Las macros se van a guardar en el Visual Basic, ¿verdad? Y se van a guardar en, en el área que dice módulos. Y te das cuenta, este ejercicio está en la página o en el libro llamado Macros el Águila, XLS ok, esta macro está en el libro que está abajo, ahí está, mira el Visual Basic es el que estoy moviendo el editor de Visual Basic, ese está dentro de Excel y, es y la ventana es independiente, mira vaya, ok, ese libro tiene una ficha llamada fórmulas, una hoja, mira, una hoja llamada hojas, ¿verdad? entonces, aquí te va a enseñar el proyecto en el fondo, es el nombre del libro, y al hacer las macros, se van a ir a la parte de módulos. Toda macro que hagas, se va a ir a los módulos, ¿ya? La, ma la macro llamada títulos, la macro llamada títulos, tiene estos códigos, mira. Vaya, entonces te voy a explicar este código así rapidito, pero ahorita, eh, no es ese, el meollo del asunto, ¿verdad? Lo que está en verde y un apóstrofe es un comentario de la macro, ¿ya? O sea, eso no es no es instrucción, sino que son comentarios. Esos son comentarios, ¿verdad? Entonces, la macro grabada te van a poner esto. El comentario que pongas ¿ya? y el método corto. Ahora, la macro, este sí es el código, mira. mira. Selecciona desde la B3 hasta la E3 las celdas. Y de ahí te dice que lo vas a poner de color tal. Y después dice que te fuiste a la F1. ¿verdad? Esto lo va, hay que aprender a interpretarlo, ¿verdad? Eh, se escribe así con código, pero se interpreta así, ¿verdad? Selecciono este rango, lo formateo con el color tal y de ahí me voy para otra celda. Okay, esta es la macro. Ese es el código. Vaya, pero como son grabadas no nos importa tanto ver el código. Eso lo vamos a entender cuando estemos viendo código, no ahorita. Sin embargo, así es una primer vistazo. Ahora, la macro, si te das cuenta... Y yo aquí cambio cualquier cosa al F, al, sería control mayúscula T para ejecutar esto. ¿verdad? Control mayúscula T y ejecuto el método corto. Bueno, vale, ok. O la llamo, o sea, macros, programador, ¿verdad? Macros, el listado y le doy clic y le doy ejecutar. Ahora, de modificar es una macro grabada, no la vas a modificar. Ya te voy a decir por qué. Si le decís modificar eh, acá, tienes que saber un poquito de código para modificarla. Entonces, yo lo que te recomiendo es que si vas a. Si te equivocaste tengo una macro grabada, mejor volverla a hacer. O sea, es más fácil eso, pues. ¿ya? Macro, mira. ¿ya? La macro la puedes ver paso a paso, mira. Y ahí te va enseñando esto paso a paso, ¿verdad? Parece. Mira, paso a paso, ¿verdad? Pero, eh, o sea, mira, realmente paso a paso, no lo veo yo mayor detalle, sino que la ejecutas y punto, ¿verdad? Ahora, la macro, si querés, le das clic y la borras, ¿ya? La eliminas y te va a preguntar si estás seguro que la vas a eliminar, ¿ya? Entonces yo no lo voy a eliminar ahorita, voy a hacer esto. Como este libro ya le hice una macro, se llegó el momento de guardarlo. Si fuera nuevo, le pusiera nombre. Pero como no es nuevo, lo voy a guardar. Entonces vengo y le doy archivo, guardar como o guardar como querrás. Esto está en Excel Avanzado 7PM. Y ahí está. Lo voy a sobreescribir el mismo nombre. Pero aquí donde dice tipo, le voy a dar clic. Y vas a buscar el segundo, mira. ¿Qué dice en el segundo? Libro de Excel habilitado para macros. Si no le das eso, la macro que acabas de hacer no se va a grabar. ¿Ya? Clic. Y ahora sí, mira. ¿Verdad? el Libro de Excel habilitado para macros. Lo voy a sobreescribir. ¿Ok? Y me va a preguntar. Bueno, me preguntó, ahora. mira. Lo cierro. Abro el archivo correspondiente. ha avanzado. 7 pm. Y aquí está. Aquí está, mira. Tengo dos, ¿verdad? El habilitado para macro y el que no está habilitado para macro. ¿Ya? Entonces yo me quedo con el habilitado para macro. Si no hago eso, no sirve de nada lo que yo voy a hacer con macros. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, cuando habilites macros, te va a decir esto, mira. La macro, o sea, yo al Excel lo voy a configurar a que me deshabilite o me habilite el código de macros cuando voy a abrir un libro. Están deshabilitadas las macros. Yo le digo, habilítelas. Esa es esta pregunta. ¿Ya? Entonces, venís y... Ahorita, esta macro que tengo yo, control mayúscula T y mira ahí está B se está ejecutando mira control mayúscula T ahí está ¿ve? ¿Ve? si no hubiera grabado esto como habilitado para macros archivo información creo que aquí sale hubiera guardado este archivo habilitado para macros este no me hubiera podido guardar la macro estamos vale bueno, ok hoy vamos a hacer a borrar esta macro que okay. macro programador <coughs> macros y acá yo voy a borrar una macro media vez la borré, ya tú no le puedes dar control Z verdad y le dices eliminar y te dice estás seguro sí estoy seguro ya la macro no está mira y si le das control Z no se puede, no te la recupera. ¿Estamos? Vale, entonces eh, voy a dejar los códigos normales, los títulos normales. Vale. Bueno, mira, vamos a hacer entonces estas macro rapiditas. Aquí, mira, dice cantidad de productos. A esta le voy a poner cantidad. Bueno, entonces vengo yo y le digo programador, grabar macro. Y esta se va a llamar cantidad, no me voy a estar complicando no les voy a poner método corto ¿verdad? porque, eh, bueno, si querés control, le voy a poner C y él le agrega control mayúscula C y no le voy a poner descripción porque va a ser que no nos alcance el tiempo pero acá le debería de poner eh, cuenta los productos cuenta lo, la cantidad de productos cuenta cuántos productos hay, va, hasta ahí y grabo la macro. Ok. Si yo estoy en cualquier lugar, mira, esto me lo graba la macro. Yo me voy a ir a poner donde voy a escribir la fórmula. Y ahí voy a escribir la fórmula que se llama Contará. 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 Dos clic. Y le digo, cuénteme cuántos productos hay aquí. O sea, digito las fórmulas. ¿Verdad? Entonces la fórmula, si yo le doy enter, baja. Esto sí lo graba el Excel, el resultado de la fórmula, y baja esto. La celda donde estoy. Bajé a la H4. Entonces yo tengo que estipular una celda de reposo. Puedo irme nuevamente a F1 o a H1, como querrás. En H1 la voy a dejar. ¿Estamos? Vaya, y esta macro la detengo aquí o abajo. La detengo, mira. Voy a borrar esta fórmula. Y hoy voy a poner control. ¿Cuál es la otra tecla? A ver qué me dicen. Mayúscula, ¿verdad? Y la macro se llamaba cantidad. Mira, control C. Control C, mira. Voy a ejecutar esta. Mira, macros. Y tengo una. Cantidad. Ejecutar y me da la fórmula. Y luego se va a la celda de reposo. Tengo la primera macro, entonces vamos a hacer todas estas macros, más las tres más, dos más. O sea, vamos a hacer, no sé, como siete macros. Okay. Y recordad que me, va, me voy a la celda de reposo. ¿Cuál es la celda de reposo? Es I1. <laughs> Vaya, ok. Segunda macro, grabar macro. ¿Cómo se va a llamar esta? Esta se va a llamar suma de precios. Sumar, sumar le voy a poner. Y método corto S. Ya sabes, ¿verdad? La descripción no la voy a poner. Clic y ya está grabando. Lo primero que tengo que hacer es el salto de la I a la celda donde voy a escribir la fórmula. Eso sí lo grabó. Y ahí voy a escribir la fórmula. Igual la puedes hacer con el asistente o digitada la fórmula. Ya como querrás. Igual suma. ¿Y qué sumo? Suma de precios. Suma de precios. Ojo, no vayas a agarrar total. Bueno, como es un ejemplo, si lo agarramos, ni modo. Ahora. Y eh, comp completar la fórmula y enter. Y te vas a tu celda de reposo. Esto si lo guarda y le das detener. Esto lo borramos. Probemos las macros. Macro. Tengo dos, mira. La cantidad ya la probamos. Sumar vamos a ir ahora. Ejecutar. Está, mira. Suma y plungun. ¿Ves? Ahora la otra no sé, vamos a ver macros, no sé si esta cantidad agarramos, mira. Cantidad agarre total, ahí está un detalle, mira. Entonces, con cantidad, eh, tengo ese pequeño detalle. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro a la macro cantidad, mira, debe llevar hasta la C11. Yo agarré la 12, me fui. Cantidad, modificar, vaya, mira, con código. Con código me dice que acá, acá, mira, active for, y esta es la fórmula de contar, mira. Entonces, el Excel lo codificó. ¿Cómo sabes que llega hasta qué? Ajá. ¿Cómo le puedes decir que agarre hasta la celda desde la C hasta la C11 y no la 12? Ajá. Acá, mira. Ahí lo puso un poco raro, ¿verdad? Entonces uh, hay que saber un poquito de código de esto. ¿verdad? Entonces en este caso, mejor lo que me sale más fácil es venir y macros y cantidad eliminarla. ¿Verdad? Sale más fácil. Estoy en ahí, vengo y grabo macro, le pongo cantidad, método corto C, C, y le doy grabar, vengo acá. Pongo igual, contará. Contará, ¿verdad? Y marco acá. cámara. Enter y me voy a mi celda acá y le digo detener. Y ya tú. Si te das cuenta, ahora macro. Cantidad. Está mal escrito, ¿verdad? Le digo modificar. Mira. Aquí sí puedo, mira. En modificar se tenía que llamar cantidad con D y acá corrijo el nombre, mira. Cantidad. Eso sí lo puedo hacer. Pero lo del código no. Vale, cuando le decís cambiar eso, le decís aquí guardar. Hay que fijar si escribir bien, ¿verdad? Eso es lo que ese era el mensaje. <laughs> vale. Macro. Mira. Cantidad ya le cambié. ¿ve? Cantidad. Ejecutar. Me ejecutó acá hasta donde yo digo. Bueno, y la otra igual. Vamos a hacer la, la de valor máximo. O Se la vamos a poner máximo. Grabar macro. Máximo. Control M. Y de una vez a grabar. Lo primero que tengo que hacer es, es si estoy ahí, colocarme acá. Y acá pongo igual máximo. Máximo, valor máximo de la venta. Entonces me tengo que ir a total y llega hasta toallas. Mira. Si yo no quiero que la macro baje al apretar Enter, le me voy a la barra esta de Excel, a la barra de fórmulas, y le digo clic en introducir y quedo ahí. Y hoy sí tengo que moverme a mi celda de reposo. Y aquí detengo la macro. Ok, mira. Borremos esos datos. Macros, ya tengo tres, mira. Voy a máximo y le digo a ejecutar. Y ahí está, mira. Hoy vamos a mínimo. Precio más bajo. Mira. Y estoy ubicado allá. Vengo y le digo guardar macro. Guardar macro y le voy a poner mínimo. ¿Correcto? Y, y le voy a poner, porque ya no puedo poner la M. Mínimo y le digo aceptar para lo primero que tengo que hacer es bajar a donde voy a poner la fórmula estando ahí igual min mínimo y mínimo es precio más bajo mira fíjate en los campos que te piden precio más bajo y acá le das clic si le das enter no hay problema mira le voy a dar enter baja y esto me subo para allá a la i1 detengo la macro y no hay, aquí no pasó nada ahora o sea, tampoco vayas a borrar una macro solo porque te moviste dos celdas más. O sea, no hagas eso. El movimiento es tan rápido que no lo vas a percibir. Macro, mínimo, mira. Y ejecutar. Ahí está. Precio más bajo es 4. Hoy me dice promedio de productos, ¿ok? Grabar macro, promedio, mira. Ya no le voy a poner método corto a estas porque las estoy llamando por el nombre. ¿Verdad? No, no, no necesita método corto. Promedio. Lo primero que tengo que hacer es moverme hacia acá, donde quiero la fórmula, y le digito promedio. Promedio. ¿Verdad? Y ¿qué me pide? Promedio de productos. O sea, promedio de productos estamos hablando de la cantidad, ¿verdad? ¿Verdad? Y acá... Si yo le doy cheque de introducir, me da el promedio y salto a mi celda de reposo. Eso sí es importante. Detengo la macro. Y vamos a ver, borremos estos datos. Mira, los voy a dejar seleccionados. Macros. Y me voy a ir a promedio y lo ejecuto. Mira. Me da el promedio y se va para allá. Entonces, cuando ejecutas macro, es pura lógica. Determinar qué pasos son los que vas a hacer. Imaginarte cómo lo querés hacer. De hecho, sería bueno que lo hicieras primero a mano o alguna vez, ¿verdad? Así, con los movimientos y todo. Y eso después lo haces en Excel. Vaya, mira, total de ventas. Ok. Grabar. A esa le voy a poner total. Y sin método corto, porque ya ves, las puedo llamar con el nombre. Porque al final tanto método corto ni me voy a acordar yo cuál va a ser. Es bien importante que estas macros estén en este libro ¿verdad? cabe aceptar. Vaya, salto a donde quiero el dato, igual qué me pide suma, suma y qué me dice de las ventas sería el total este, ¿verdad? Enter y me voy a mi celda de descanso y le digo detener. Borro estos datos, a ver qué pasa. Macros, total, ¿verdad? Ejecutar, ahí está. Vaya, las voy a ejecutar todas, voy a borrar eso. Macros. Voy a ir en el orden en el que están apareciendo, no en el orden de las operaciones, ¿verdad? Aquí ve. Primero la cantidad está seleccionada, ejecutar. Ocho. Macros, máximo. Ejecutar y ahí va a aparecer venta máxima. Macros. Mínimo. Ejecutar y ahí va a aparecer el precio más bajo. Macros. Promedio. Ejecutar. Y ahí apareció. Macros. Sumar. Ahí apareció. Mira. Macros. Total. Y ahí está. Si yo borro esto y la vuelvo a ejecutar un millón de veces, siempre va a estar eso. Entonces, estas macros son fórmulas que hicimos. Si alguien te borra esto, no te preocupes, la macro la vuelve a ejecutar. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esas macros de operaciones sobre estos datos. Este dato, o sea, imagínate que estos datos posiblemente no te importe qué productos son pero llevan este orden o sea el nombre cantidad precio y total ya si alteras el precio y lo pasas de orden entonces sí es otro rollo verdad porque la macro una vez esté hecha está bien esto lo guardas verdad la macro se calcula en el lugar a donde está según la coordenada si yo inserto mira si yo inserto esto una fila una columna todo este orden se cambió, ya vas a ver. Macros. Voy a ejecutar una, la primera, cantidad de productos. Cantidad, mira. Ejecutar. La macro se va a ejecutar, pero en el mismo lugar. ¿Estamos? Entonces, ahí sí estamos mal, ¿verdad? Porque eh, voy a arruinar. El resultado lo va a dar en la coordenada que yo puse. Entonces, tenés que tener cuidado. Si ya existe una macro, no movas cosas. Mira, si yo borro ahora y ejecuto la macro, la primera cantidad se va a ejecutar bien, ¿verdad? Pero me borro que el dato y ya decía cuántos productos hay. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces tenés que tener cuidado, o sea, una cosa es venir y eh, actualizar cantidades, ¿verdad? Las borras y pones las nuevas eso sí es una cosa pero si venís y insertar no, no, lo que puedes hacer es que quitas toallas acá toallas y pones chor no sé si así se escribe chor ya ni me acuerdo, tengo bastante no escribir esa palabra, chor Bye, no hay problema, pero no vas a venir y vas a poner aquí toallas y vas a insertar una fila porque se te va a mover todo estamos con eso que tener mucho cuidado con eso vamos a ejecutar todas las macros eh, una por una tenés que ir ni modo mira. las macros para ejecutar y borrarlas tenés que ir una por una o a menos que sepas el método corto vale mira vamos vamos bien vamos entendiendo hasta el momento esto ustedes lo van a hacer despacito en su casa, en la práctica. ¿Vamos bien? ¿Se va captando la explicación? Vaya, hoy vamos a hacer esto. Ya hicimos la primera, por lo tanto, esta le va a poner... Eh, Hecho. ¿verdad? Hoy vamos a formato de títulos. Vamos a hacer una macro que me le ponga formato a los títulos. ¿Ya? Acá. Venimos y a esto. ¿eh? Celeste y azul. Ok, venís. No, va, la macro va a estar en algún lugar, el puntero, no sé dónde. Programador, grabar macro y le vamos a poner formatos. Y F, control F. Control F. Y grabo. Ok. Lo primero que voy a hacer es saltar. No sé dónde iba a estar el puntero, pero saltó y se puso ahí. Negrito. Letra negra, por si acaso, ¿verdad? Eh... En negrita. <coughs> y color celestón. Ok, acá. Abajo. Negrita. Fuente negra. Y celeste. Pero queda seleccionado. Entonces me vengo a la celda de reposo. Y uno. Y termino la grabación. ¿Cómo? Ah, abajo. Ok. Entonces venimos. Y esto. Yo no voy a cambiar todo el formato. Solo voy a poner el letra roja. ¿verdad? Bueno, cambiémosle todo. Ay, mira. Está raro, ¿verdad? Pero con la macro se supone que lo voy a arreglar. Programador, macro y es la formato. O formatos. Aquí está. El método corto, ya sabes. F, mira lo que va a pasar. Ejecutar. Plum. Él le puso. Lo puso como necesitaba. ¿tampo? Entonces aquí hicimos formatos. ¿Ya? Hicimos formatos. Ahora vamos a poner formato de moneda. A lo que lleve moneda. Bueno, ok. M le vamos a poner de moneda. No sé si hay alguno. Ok, lo primero que tengo que hacer es macro. Programador, ¿verdad? Macros. Grabar macro sería. Y moneda. Control M. Si no está ocupado este método corto, me deja ponerlo si ya hubiera ocupado m por ejemplo yo sé que tengo la c bueno no, no me acuerdo la t creo que tengo mira hay que tener cuidado ahí, m m va a ser Bye. Okay. Mira, m ya existe entonces eh. <laughs> ah la a le vamos a poner <laughs> vaya es la a. me dice formato de moneda a precio y total entonces vengo y yo decido si lo hago primero uno O los dos de un solo. Yo diría que como están a la par, los dos de un solo. Inicio. Clic. Y aquí eh, ese formato o el de contabilidad. Me gusta más el de moneda. Clic, mira. Ya lo tengo. Y me vengo a la celda de reposo. ¿Verdad? Y estando ahí, detengo la grabación. ¿verdad? Ahora, fíjate bien esto lo voy a quitar a general. Vale, ahora venimos y vamos a poner el formato de moneda. Programador, porque me tengo que ir a las macros y acá agarro el de moneda. Clic en moneda y lo voy a ejecutar, ¿verdad? Y boom. Plum plum, ahí está. Y apareció. Estamos, entonces. ¿Cuántas macros hemos hecho? <coughs> hemos hecho, ah, déjame quitar esto de acá. Ah, hemos hecho estas seis de operaciones, una de formato y otra de formato de moneda también. Entonces hemos hecho ocho, ¿verdad? Bueno, veámosla. Aquí está, mira, programador, macros y aquí están Ahí están todas. Sí ya sabes verdad si quieres borrar una le das clic a la que querés y la borrás. ya no la puedes recuperar no le vayas a dar control z esto en su momento sí hay que guardar el libro verdad lo guardamos como ya está en formato de macros no me preocupo para para eso ¿verdad? ahora si venís y querés comenzar a cambiar todo esto entonces eh, bueno recuerda que solo va a bastar correr la macro y qué va a pasar ah, se va a actualizar todo tenemos alguna pregunta con lo que es las macros grabadas acá realmente son procesos los que hay que hacer verdad eso sí que uh, pues sí hay que saber un poquitito de código porque a veces por una cosa tan sencilla eh, bueno, es bueno, si sabemos un poquito de código, la macro grabada, yo puedo entrar a programador, macro, un ejemplo, ¿verdad? En total y le digo modificar, mira, y me sale total. Al final yo sé que range, entre range y uno, select me está diciendo de que eh, me voy a mover acá. O sea, hay unas cositas que sí vale la pena conocerlas, pero algo tras que esto lo codifica él un poco raro, entonces sí, ¿verdad? Bueno, y este hay que guardarlo, ¿verdad? ¿Tenemos alguna preguntita acá? ¿Algo que haya quedado pendiente? Bueno, entonces eh, este, este archivito yo le sugeriría que hagan este ejercicio, ¿verdad? Hagan un ejercicio así y hagan otras cosillas. Por ejemplo... Este, no sé, si quieres puedes inventarte aquí hay otra operación, extra las que están acá y esa es la macro, ¿verdad? La idea es que, de por ejemplo, lo que sí no puedes hacer es comenzar a inventar, ¿verdad? ¿Vale? Por ejemplo, si quieres agregar el IVA o sacar el IVA o bodega, tienes mucho cuidado que no vayas a meterte a ingresar una columna o filas porque se te van a meter las coordenadas estas, ¿verdad? Lo que, por ejemplo, acá, si alguien te dice. IVA. IVA. Del total de venta. Ok. ¿Cómo sacamos el IVA del total de venta? Aquí lo quiero, mira. Aquí lo quiero. Bueno, sería igual. ¿Cómo sacaríamos el IVA aquí? A ver qué me ayuda. De las ventas. Una cosa es que no lo tenga el IVA y otra cosa es que sí lo tenga y lo quiera. El IVA es igual a esto por el trece por ciento ahora y si ya tiene la venta si esta venta es con IVA entre uno punto trece verdad Bueno, entonces eh, hay que acá puedes hacer esto. Por ejemplo, que, que una macro que te saque el IVA. Ok. ¿Cómo sería grabar macro? IVA. Y método corto y. Y bueno, y ya está. Entonces no le voy a poner método corto. Y clic acá. No, no es clic ahí. Es clic donde quiero el IVA. Clic. Igual. Esta celda. Por el 13%. Y ahí está el IVA. Y te venís a la celda de reposo. Detenés esto. Ok. Ahí está el IVA, mira. Va, mira. Macro. Busca dónde está IVA. IVA. Ejecutar. Y ahí está. está. Ahora, te voy a decir. Bueno, aquí la verdad es que ya van a ver ustedes de que hay un montón de cosas. Por ejemplo. Si alguien dice, mire, yo quiero que el IVA quede centrado, bueno, entonces no necesitas hacer una macro para eso, solo lo centras. Y cuando vuelva a aparecer el IVA, aquí lo borras, ¿verdad? Y volvés a correr la macro, vamos a ver cómo sale. IVA, ejecutar, ya sale centrado. O sea, hay cosas que le decís en la celda, las quiero rojas, mira, letra roja, en negrito y tamaño 2, 14, venís y borras eso. Ok. Eh, una cosa es formateo de la celda y otra cosa es la fórmula. Eh, la fórmula está en la macro. O sea, la macro IVA es una fórmula nada más. Ejecuta una fórmula. Pero acá vos podés hacer el formateo. Es como esto: esto ejecuta una fórmula, pero vos definís si lo querés eso de qué tamaño. ¿Verdad? Mira. O si lo querés en negro. O sea, eso no te lo está definiendo la fórmula, pues es lo que quiero decir. La fórmula de la macro solo te define la operación, no el formateo. Ahora, en esto de aquí, sí, mira, eh, porque solo formateas. Pero yo puedo cambiar aquí título. En vez de precio le puedo poner valor, en vez de total le puedo poner ventas. Y cualquier cosa que cambie, ahí va a ser. Vaya, mira, este, no sé si hay alguna duda. Una preguntita ahí. ¿eh? Este tema es bastante grande. Ahorita solo lo comenzamos a abordar y estamos guardando macros, ¿verdad? Haciendo macros y guardando. Ya después va a venir otro tema en lo que vamos a ver qué pasó. Aquí eh, en la plataforma hay un video de asistencia. este Guardalo. Pues, ven, míralo, pues el video te enseña cómo está. Y si querés, pues aquí está un archivo de, de trabajo. Yo lo tengo, pero la macro, de, la macro que baja de ahí da error. Así que no, no, no. Es, es posiblemente porque no está terminado el ejercicio, ¿verdad? Pero con lo que te expliqué, suficiente. Eh, venís y aquí está el laboratorio, mira, laboratorio de macros. Vaya. Pregunta: ¿Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que desee? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Correcto. Veamos. La pestaña que se debe activar en la cinta de opciones para trabajar con macros, ¿cuál es? Archivo, revisar, programador o solver. Programador. 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 Correcto. Bueno, entonces ahí ustedes van a ir chequeando. Van a ir chequeando el laboratorio. Yo les sugiero que lo hagan. Y por el momento nos vamos a quedar hasta acá. Eh, vean, vean el video, lean y contesten el, el pequeño quiz que está ahí. Recuerden, sería a la siguiente sesión con esta continuación del tema de macros el lunes. ¿verdad? Bueno, feliz fin de semana, pues. Sí. Buenas noches. Buenas noches, igual. Gracias.